Saludos a todo el mundo, soy Danska, les doy la bienvenida a Nocturnal, un juego indie. Lo primero que tengo que decir, pues como en el vídeo de Mountain Core, antes de que se me olvide, porque no estoy acostumbrado a estas cosas, es dar las gracias por un lado a GameMailer, que es la plataforma por la cual he conseguido la clave de este juego, gracias a que los desarrolladores y la editora, Sunside Games y Indervillage, pues han dado por válido, por bueno, mi canal de YouTube para poder hacer el video análisis, ¿no? El primeras impresiones más bien de este juego. ¿Qué es Nocturnal, gente? Pues es un juego de desplazamiento lateral, acción y aventura, tipo Metroidvania, en plan Hollow Knight, el Prince of Persia que jugamos hace poco en el canal, de este estilo. Ya sabéis que no es un género al que yo juegue mucho, pero sí es verdad que con el Prince of Persia me lo pasé muy bien y bueno, tengo ganitas de jugar más a estos juegos, la verdad. Y el Hollow Knight lo tengo ahí pendiente. Sobre el juego, ¿qué tenemos aquí en Steam? Pues por ejemplo, bueno, lo primero que tengo que decir, gente, es que está de oferta hasta el 27 de mayo. O sea que tenéis ahí unos 10, 12, 13 días para poder pillarlo si os mola. Que el precio base son 17 euros, pero cuesta 7,64 con la oferta del 55% menos. El juego está en español. Y dice así: después de un viaje difícil a través de un mar embravecido, Ardeshir, soldado de la llama perpetua, vuelve a su hogar, la isla de Naran. Hay una bruma peculiar que cubre toda la isla y la única forma que Ardeshir tiene de atravesarla es usar el fuego para repelerla, pero esta niebla también cubre lugares increíbles y otorga habilidades poderosas a aquellos que estén dispuestos a explorar sus misterios. Y con esto empezamos. Voy a ponerme un momento en el tercer monitor para saber si tengo el micrófono muteado o no, porque como estoy con alergia, estoy estornudando mucho, me muteo a veces para estornudar y luego me olvido de desmutearme y pasan cosas. ¿Vale? Aquí empieza. Antigua carta de Arsia. Hola, cariño. Ojalá pudiera estar allí para verte la cara. Debes preguntarte cómo llegó esta carta a la casa de entrenamiento antes que tú. De algún modo, sabía que echarías de menos tu hogar en cuanto llegaras, así que la envié el día que prestaste el juramento de fidelidad. Nunca olvides lo orgulloso que estamos. Cuídate y pórtate bien. Es una orden. ¿Veis? Primer estornudo. De la alergia. Vale, tenemos saltito. Tenemos dash. La Y no hace nada de momento. La X hace ataque. La cálida lluvia en casa. Por fin. Ok. Ah, qué bien. Así que es cierto. El que es cierto. El juego se ve muy bonito, ¿eh? Llegas tarde, soldado. Busques lo que busques, rezo para que merezca la pena. No es qué, sino quién. He venido para encontrar a mi hermana pequeña, Arsia. Puede que sea demasiado tarde para ella. La mayor parte de tu orden ya ha huido. Ese uniforme debe ser muy importante para ti, para que sigas llevándolo aquí. Así es, más que nada. Deberías venir conmigo, aquí puede que no estés a salvo. No soy de las personas que se precipitan y abandonan lo que tienen ante sí. Pero no te preocupes, es una isla pequeña. Vayas donde vayas, seguro que no andaré lejos. Vale. Nada sospechoso. Vale, eso da algo. ¿Serán monedas? Eso se puede romper. ¿Esto qué es? Punto de control. Vale, hay cosas que se pueden romper. ¡Eh! Esto lo vi en el trailer. Me recuerda a cuando en el Prince of Persia 2 de Play 2 te persigue el Dahak.
No puedes salir al exterior, será porque hay luz. Porque son sombras. Este símbolo se repite por todos los lados, ¿eh? Vamos a pillarlo todo. Presiona X para atacar mientras saltas hacia adelante para realizar un salto más largo. Ah, pues sí. ¿Verdad? Llegas más lejos si atacas mientras estás en el aire. Bueno, igual tan lejos. ¿Por qué tienes ese símbolo? Hay que atacarlo. Ah, sí. Vale, lo de abajo es la barra del tiempo. Imagino que está la espada encendida, ¿verdad? Correcto. Si doy a cualquier elemento con fuego, se reinicia. Qué guapo el efecto de con las llamas alrededor, ¿no? En la oscuridad. Vale. Y habrá que hacer lo mismo, pero arriba, ¿no? Enemigo. Vale, la vida son los rombitos que tengo yo arriba a la izquierda. ¿Sabéis que me gusta? Es una tontería, pero ¿sabéis lo que me gusta de este juego? Y por lo cual no me tengo que complicar la vida. La interfaz es muy clara, muy libre. Y no tengo que complicarme la vida con ver dónde pongo la cámara, ¿no? Hombre, si es verdad que igual ahí tapo. Vamos a bajarla. Ahí taparía eso. ¿Y a la izquierda qué hay? No hay nada. Vamos a ponerla aquí. Ah, mira, si tengo la espada en llamas, no hago la voltereta. Hago solo un dash. ¿Será porque si ruedas con una espada en llamas igual te quemas? Tendría sentido, ¿no? ¿Veis? Ahora sí que ruedo. Puedes desviar las dagas y las flechas golpeándolas en el momento preciso. Vale. Ok. ¿Cómo que es cobarde? ¿Quién es esa? ¿Te imaginas que es nuestra hermana, la reina o algo así? ¿O la emperatriz? Dones del Fénix. Cura 3 puntos de vida. Espera ser descubierta durante la historia. Más duración. Un parry, las espadas perfectamente sincronizadas te permiten desviar. Les da un impecable ataque combinado. A ver. Dios, quiero esto.
Esto es para curar, aunque consume lo otro. Ahí no tengo dinero. Entonces yo ahora pulso aquí, correcto, y me curo. En los albores de la creación existían dos mundos eternamente enfrentados. El mundo de lo visible, donde la humanidad prosperaba bajo la protección de la llama abrasadora del Fénix, y lo invisible, un lugar de engaño a la deriva de una infinita insondable niebla. Me ha costado leer insondable. Lo admito, gente, no me oculto. Me ha costado leerlo. Historias del pasado. Igual no tan del pasado, ¿no? Quiero decir, aquí hay una oscuridad, una niebla oscura que solamente podemos cruzar cuando tenemos la espada en llamas. Pues ¿será por aquí arriba o por abajo? Supongo que por aquí, ¿no? Ah, pero abajo ya ha estado, claro. No hay nada. ¿Entiende eso? Ah, eso no se puede encender. Vale. Oye, si pego a un enemigo en llamas, ¿se renueva? No me he fijado, eso tengo que verlo, porque debe ser importante. Porque si no, habría que estar en combates largos, muy pendiente de cómo renovar el fuego. Facilito, venga. No. Ahí va, claro, estaba pendiente de mirar al otro. Espérate. Facilito, eh. Sería bocazas. Esta gente, ¿quién es y por qué me ataca? Porque los bichos en la oscuridad lo puedo entender, son malos, pero esto. Ah, la explosión a mí no me hace nada. Soy inmune al fuego. Es bueno saberlo. Podría saltar ahí, ¿no? Quiero decir, tengo la... Tengo la espada en llamas. Vale, 2 de 11. Desde más allá de la periferia de la llama, lo invisible contemplaba con licencioso deseo nuestro agreste y verde mundo, encontrándolo repleto de vida. Un lugar donde la gente rezaba obedientemente al Fénix Celestial en busca de fuerza y cuya existencia era brutal,
breve y vibrante. Solo hay 11 de estos. Eso quiere decir que el juego no es muy largo. Salvo que luego cambies de zona y vayas a otra zona donde haya otro tipo de notas de este estilo. Igual es eso. No, pero ahí está en el exterior, la niebla. Yo pensaba, por lo que vimos al principio, que no podía estar fuera. He llegado. La niebla cercenó su cuerpo. Este... ¡Hostia! Los bichos que me estoy enfrentando, estos oscuros en la niebla, salen de los cuerpos de la gente. Fijaos que el tío está ahí como de rodillas, pero de él está saliendo una abominación. ¡Qué locura! No dejan de spamear aquí. Ah, vale, se ha cerrado. ¿He pillado suficientes puntos para...? ¿Me faltaban 7? No, falta uno. F. Vale, esto lo habrá que encender. Tendré que buscar la llama por aquí, ¿no? Ah, no les haces daño si no la tienes en... Ah, amigo. Vale, vale, vale. No les haces daño si no tienes la espada en llamas a los seres de la oscuridad. Vale. Este primero, este segundo, está ya a la derecha. Mierda. Otro
Quedan dos más. Voy a encender esto de aquí. Vale, cuando no... Vale, cuando estás en la oscuridad y no tienes la llama, lo de abajo se pone en azul y empieza un contador también. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Vale, 3 de 11. Durante incontables centurias, nuestros pastores prosperaron bajo la protección del Fénix. Solo cuando lo invisible traspasó la barrera y caímos ante breves incursiones de la niebla, empezamos a ahogar el cielo con nuestras plegarias. Eso es muy típico, ¿no? Hasta que no pasa algo, no... La gente no le da importancia y no toma medidas. O más arriba, ¿no? No. Vale, los puzzles de momento están interesantes, ¿eh? No son aquí ninguna locura, pero están bien. Al ser el comienzo del juego, ni tan mal. Está cerrado. ¿Será por aquí o por otro lado? Aquí, Fénix. Vale, estos son 60. Eso estunea. Mierda, esto se enciende y apaga a ratos. Bueno, entiendo que esto se quitará con el tiempo, ¿no? Sí. Vale, también hay cositas así en plan plataforma vertical, no todo horizontal. Me caigo. Aquí puedo pasar porque tengo la llama justo. No doy a ninguno de los dos, tío. La madre que me parió. Vale, estamos abajo del todo. Me estunea. Vamos a encender esto. Perfecto. Ay, no tengo para pillar esto. Faltan casi menos de 20, 17.
Bueno, pues a seguir ahogando. Quiero pillar ese ataque, me parece la hostia. Vale. Hay que seguirlo. Para. Se me va la luz. Se espera que yo avance. Es un detalle por su parte, ¿eh? Pues que hay que darle. Debe ser que está ahí bloqueado por algo, ¿no? Ah, vale, que no puede avanzar más. ¿Y ahora avanza solo? Sí. No hay que estar dándole constantemente. Bueno, hay que estar dándole constantemente para... para mantener la llama encendida, que estás en la oscuridad. Hay que encender eso. Vale, 62, ya tenemos para el ataque especial. Nada, se me apagará, ¿no? Ah, bueno, hay luz aquí. Vale. Porque más no subes, ¿no? No tiene pinta. Uy, que casi me salgo. Vale, otra de estas. ¡Ay, guau! Me ha salido en la cara. No, que pierdo. Vale, ahí estamos, curados a tope. Se puede encender esto. ¿Para qué? ¿Es una zona secreta? Pues avanza por aquí. Imagino que seas... Ah, estaba como oculto. Lo invisible fue implacable, llegando a consumir aldeas enteras antes de que el Fénix se apiadara de nuestras cortas y frágiles vidas y decidiera intervenir en nuestra lucha. Desde su pedestal celestial arrancó una brasa de la llama ardiente y la arrojó sobre nosotros. Un regalo que con toda seguridad avivaría la ira de lo invisible y la alejaría para siempre de los confines de nuestro mundo.
Comprendo. Bueno, aquí se me va a apagar. Ah, mira, el momento de chill, gente. Así de relax. La verdad es que el juego de momento me está gustando bastante. Estoy echando en falta un poco un boss, pero no creo que tardemos mucho en llegar. Pues llevamos media hora, no nos hemos atascado mucho. Supongo que no tardaremos mucho en llegar al boss. El primer boss, vamos, estos juegos suelen tener bosses, ¿no? ¿Eres tú el boss? Esos colores, la orden. Ahí va, perdona. Me sorprende que no hayas huido como todos los demás, desertor. Naran sigue siendo mi hogar, y en algún lugar de todo este desastre está mi hermana, Arsia. No puedo abandonarla. Si no es ya ceniza, se habrá entregado a la niebla, como esos guardianes de ahí delante. Muchas gracias por decirme que mi hermana está muerta. Desconocida. Ve y encuentra lo que andas buscando. Ah, vale. Comprendo. Hay que esperar que se van activando cosas. Vale, he saltado. Pensaba que se iba a activar cuando llegase ahí, no es cuando llega al centro. Eso pasa por no prestar atención a la primera y a la segunda vez. Bueno, a la primera vez. Hasta la tercera. Mierda. Ah. Me salió de puta coña. Momento, Moria. Me mantén pulsado X durante medio segundo para cargarlo y desatarme para cargar el ataque combinado. Causa 4 daño en total. Presiona ahí para lanzar una oleada de fuego. Esto también mola bastante. Pero claro, para pillar esto necesito esta también, ¿no? Vale, entiendo que tiene que estar cargado. O sea, tiene que estar en llamas. Está guapo. Y no se tarda mucho en cargar, la verdad. Tiene cooldown. Por lo que estoy viendo ahí abajo a la izquierda. Vale, espérate. Se apaga el rato. Comprendo. ¿A qué es eso de la izquierda? Ah, vale. Secretitos, gente. Día y noche el cielo se tiñó de rojo como la sangre. Aterrorizados, nuestros antepasados buscaron refugio. Y, cuando el don primordial del Fénix llegó por fin hasta nosotros, golpeó con tan fuerza que fracturó todo salvo la piedra más profunda, creando el archipiélago e incendiando nuestro destrozado hogar.
muy benevolente ese Fénix, ¿no? Vale, comprendo. No llego así. Madre mía, cómo juega, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Increíble. La musiquita, ¿eh? Qué tensión. Bueno, aquí ya se acaba porque sí o sí nos apaga la... Mierda, primer encuentro con el poder nuevo y no tengo... Y no tengo llama. ¡Coño! Vale, ya sé cómo va por lo menos. Vale, he errado demasiado. Me quedo aquí. Eso es. Es como que los vivos llevan una ropa azul. Pero también nos hemos encontrado a alguien con la ropa amarilla como nosotros, que es la tipa esta que nos ha dicho que huyamos. Y que nuestra hermana... O está muerta o es, se ha convertido en la niebla. Esto es diferente a lo anterior. ¿Qué es esto? ¿Será para una segunda partida o algo? ¿Esas estatuas? Samira se llama la de las estatuas. Que parece ser algún tipo de reina o emperatriz, no tiene como una corona. A mí la vida máxima es bueno. Esto pide 60. Alto ahí. Vale, primer boss. Ah, se ha curado ya también. Tiene los mismos poderes que nosotros, ¿eh? ¿Os fijáis? Y la ropa parecida, es amarilla, azul, nosotros morado. Mierda.
Nueva habilidad, lanzar dagas. Usa RT para lanzar una daga. Puedes apuntar con R antes de lanzar para entrar en modo cámara lenta. Vuelve a tu mano tras el impacto. Vale. Me gusta. Y esto tendrá su propia estas habilidades. Como lo que estaba pillando con la espada. Esto no me da. Ah, se va saltando. Correcto. Como salía en la demostración. Vale, se van pillando como poderes y cositas adicionales, o habilidades más bien. Pues lanzar una daga tampoco tiene nada de misterioso. Lo misterioso es que vuelva a ti al rato. Solíamos jugar aquí cuando éramos pequeños. No parece que tenga. No tiene su propia rama de habilidades o de talentos, más bien. Así que uno de ellos se atrevió a volver. Nunca imaginé ni por un segundo que la orden nos abandonaría aquí para perecer en la oscuridad. No me importan las promesas que susurra la niebla. Miente. Esto no es un sueño, es una pesadilla, ya lo verás. Vale, no tiene nada más que aportar. Buena suerte y fuera. Gente, voy a dejarlo por aquí. Hemos hecho el primer boss, hemos estado jugando ahí unos 43 minutillos. Hemos avanzado bastante, hemos desbloqueado como un primer poder o habilidad. Hemos visto que hay diferentes talentos. Que tiene una pinta. Creo que debe tener algún tipo de alternativa, aunque esto no he leído nada. Esto es un triple que me estoy tirando. Pero hemos encontrado algo diferente a los puntos de biblioteca, o sea, los puntos de lore, y a lo del Fénix y demás que hemos visto previamente anterior. O sea, en la fase anterior hemos encontrado principalmente eso, pero hay un momento que hemos encontrado algo que era diferente y no podemos interactuar con ello. Pero era algo seguro por la forma de la sala y demás. Así que entiendo que a lo mejor una nueva partida o empezar con, en vez de con la luz del fuego, con la oscuridad. No sé si habrá algo así para poder rejugarlo, pero yo creo que deben de ir por ahí los tiros. Aunque yo digo que esto es suposiciones mías por lo que he jugado. No es nada 100% fiable. Y sobre el juego, gente, pues lo dicho. Metroidvania, a juego de acción, desplazamiento horizontal, aunque bueno, también hemos visto que tiene unas cosillas en vertical. No es tampoco una locura a nivel de los puzzles, pero sí que son variados e entretenidos. La verdad que este, el juego de tener que ir iluminando las zonas oscuras o tener que ir moviéndote con algo que se está moviendo y mantener la llama activa y demás, mientras hay enemigos o tienes que estar activando cosas para saltar y demás y hacer parkour, está muy bien, muy entretenido. Imagino que más adelante se irá complicando más y poquito más. Banda sonora me ha gustado bastante, bastante, le doy un notable a la banda sonora. Del lore no tiene mala pinta, pero es verdad que parece que el juego es corto y por lo tanto el lore te lo están metiendo como muy a piñón. Lore que encontramos en las páginas, lore que nos están contando en historia y demás, avanzando, no, de momento absolutamente nada. Es como una de cal, ¿no? Es como raro, porque por un lado te están diciendo muchísima información concreta de lo de la Fénix, la invisibilidad o lo invisible, que es la oscuridad, la niebla y demás, y en otro lado no te han dicho absolutamente nada. Es un poco raro, pero bueno, también es verdad que si no vas pendiente de todos los secretos, no te enteras del otro. Entonces, como que irías más
entiendo que según vayas avanzando en la historia te van contando más cosas, un poquito más pasito a pasito, sin que sea tan de golpe. Y gente, la verdad es que me está gustando mucho, me lo voy a apuntar para grabar en un futuro cuando no tenga nada que grabar, porque yo creo que este juego sí que podemos hacer una serie de unos cuantos capitulillos. Ya os digo, no creo que sea muy largo, a lo mejor me equivoco. De hecho, espérate, lo podemos mirar. Nocturnal PC Ours. Sí, es cortito al parecer. Aquí hay unas 12 personas, bueno, un total de 23. 12 personas que han jugado la historia principal, la media son 2 horas y 40 minutos. La historia principal más extras. Solamente han votado o han hecho la encuesta 4 personas, 3 horas y 20. Sí, pues por ahí deben ir los tiros. Unas 2 horas y media debe ser el juego. No tenía pinta de ser muy largo. Así que nada, gente, que lo tengáis en cuenta, pero ya os digo que por 7 euros ahora que está de oferta, o si no os parece suficiente, igual en ofertas de verano, ofertas de invierno de Steam, lo ponen en vez de un 55, lo ponen a un 60 o un 70% de descuento. Yo creo que está bastante bien, bastante entretenido, y sobre todo le veo mucho mimo, ¿vale? O sea, creo que se ha hecho con mucho cariño, y estoy viendo ahora mismo, gente, si están haciendo algún otro juego esta gente o ha hecho algo más. Ha hecho otro juego, Towaga Among Shadows. Próximos lanzamientos no tienen nada. Pues yo, si os molan estos juegos, os ha molado lo que habéis visto, os recomiendo que lo pilléis, aunque no lo juguéis o no vayáis a sacar mucho provecho en 2 horas. Pero creo que estudios que hacen juegos de este estilo, o sea, que se nota, yo os digo que se nota mucho cuando un estudio, una desarrolladora hace un juego con ganas, con cariño, aunque sea corto, se nota bastante. Para que puedan hacer más juegos, tío. Y mejores. Cuanto más dinero, más gente puedan contratar, mejores juegos harán. Se mantiene la esencia. Y eso es todo lo que os puedo decir, gente. Una vez más, dar las gracias a los desarrolladores y a Keymailer por la versión del juego, por la copia del juego. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.